están? Aquí estamos en nuestro domingo en el hospital porque la Isla Bella se cayó de la cama y creemos que tiene el brazo quebrado. Pobrecita. Está bien scared. So aquí estamos sentados en el hospital a ver qué nos dicen que tiene. Pero la barba cree que se la quebró. So vamos a ver. Estemos adentro, ¿ok? ¡Ay! Feliz lunes, feliz 5 de junio. Yo aquí estoy en el hospital. Miren esta pared tan bonita. Este es el segundo día de lo que le pasó a Isla el día de ayer. Ayer se cayó de la cama. Estábamos alistándonos para la iglesia. Y las niñas iban a quedar con mi mamá, no iban a ir a la iglesia, se iban a quedar con ella. Entonces Isla estaba en la cama, iba a agarrar su Biblia de niños y cuando fue para agarrar la Biblia, se cayó y como que todo el peso le cayó en su manita y se la quebró. Entonces ayer la tuvimos que llevar a la emergencia, por eso vieron esos clips que estuvieron antes de este, porque grabé un poquito para que ustedes vean lo que ella pasó. Pero ahorita estamos aquí viendo al pediatra porque nos tiene que mandar con un doctor de los huesos para que le pongan el yeso de verdad en su bracito. Pero sí, aquí estamos, amigo, gracias a Dios no le pasó nada más grave, pero anda su manito quebradita. Y sí, pero quería venir aquí y decirles un poquito un update de lo que le está pasando. Ahorita les voy a enseñar qué bonita se ve mi islita, ¿ok? Ok, say hi, friends. Hi, friends. Are you feeling better, Isla? No, pero sí, aquí estamos en el hospital, amigos. Miren esta pared, qué bonita. Como que del espacio, está decorado del espacio aquí, este cuartito. Y tiene aquí arriba un spaceship y sus planetas. Está bien bonito aquí el lugar. Ahorita les grabo un poquito más cuando ya sepa más de lo de Isla. Pero sí, amigos, aquí estamos en el hospital. A ver cuánto se tardan con esto de Isla. Pobrecita, la barba está muy triste por lo que le pasó, porque él nunca se ha quebrado ni un hueso. Yo cuando estuve más chiquita sí me quebré un hueso, o yo ya sé cómo es. Pero él estaba muy triste ayer porque él fue la que la vio cuando se cayó y la recogió y le vio su bracito quebrado. Pero sí, amigos, son cosas que les pasan a uno en la vida y no puede uno detener esas cosas que pasan, pero no es nada que la va a cambiar o nada de eso. Pero sí, gracias a todos ustedes que me estuvieron poniendo mensajes en Facebook, en Instagram, yo creo que puse la foto. Gracias a todos ustedes que me mandaron comentarios, que ojalá que la isla se mejore. Nuestros amigos de la Coca Live nos mandaron besitos y abrazos para Isla. Todo eso. Pero sí, amigos, en un ratito les grabo más ya que salga de aquí y a ver qué nos dicen, ¿ok? Adiós.
ayúdale a tu daddy. Come here. Ayúdale. Yay, Pita lo hizo. Sí, amigos, pero aquí va a terminar este vlog. Si les gustó, denle like, no se olviden de suscribirse a este canal y nos miramos para el próximo vlog en esta familia Spanglish. ¡Adiós!